de las grandes obras de infraestructura justamente de este sexenio, pero también en el marco del nuevo acuerdo por el bienestar de la gobernadora Mara Lezama. Esta obra histórica que es el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, un aeropuerto que tendrá la capacidad para 5.5 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Ya tenemos vuelos confirmados con Delta, con American Airlines, con Aeroméxico, con Viva Aerobús y con Mexicana de Aviación, entre otras aerolíneas, creo que también Spirit. Y pues muy contentos de que ya está inaugurada esta obra, generó más de 17 mil empleos en su construcción. Ahora parte de lo que viene ya es la operación de este bien inmueble y bueno, pues ya con esto nos consolidamos como uno de los estados más conectados en la República. Tenemos 4 aeropuertos internacionales, Tulum, Cancún, Cozumel y Chetumal. A un lado a eso ya viene la inauguración del primer tramo del Tren Maya en el 15 de diciembre, en 2 semanas tendremos esa inauguración. Y complementando lo que ya tenemos, son 2 puertos crucerizas, los más grandes del país, y las carreteras que tenemos, bueno, nos consolidamos como uno de los estados más conectados del país. De hecho, hoy escribí una columna en El Economista de este tema, los invito también a leerla.